Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. No hay claves secretas para entrar, ni es necesario llamar a alguien amigo para que sepa que lo es. Los muros solo te recuerdan que están ahí para ser superados. Somos la comunidad que comparte todo. Felicidad, esfuerzo, sueños, logros. Compartimos desde lo más sencillo hasta lo más importante. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura. Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebraciones infantiles. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. Las únicas etiquetas que existen son las que resaltan la capacidad que tenemos de levantarnos y seguir. No necesitamos señal satelital para mandarnos mensajes de esperanza, porque un gesto, una mirada, un abrazo es suficiente. Cada uno es seguidor del otro, porque así se supone que es la verdadera amistad. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal en vivo y en directo del Ente Deportivo. Hoy estamos ya en fecha el 6 de octubre del año 2014 y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes llevándoles la transmisión. Como siempre, pues hablaremos del deporte internacional, de la segunda y de la primera división, lo que ocurrió este fin de semana en el fútbol guatemalteco. Ixela, que ya inició el trabajo este día lunes con miras al partido del próximo miércoles por la noche acá en el Mario Camposeco, 8:30 de la noche será el partido frente a la Universidad de San Carlos, de una semana corta porque el próximo domingo habrá actividad nuevamente en el Mario Camposeco, inicio de la segunda vuelta recibiendo al equipo de Municipal, solo que este partido será domingo 12 del mediodía. Buenas noches, don Alfredo, bienvenido y un gusto estar nuevamente por acá.
¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes y estamos listos para compartir toda esa información del fin de semana. Y arranquemos y hablemos de la jornada 6 del calcio italiano, partidos interesantes. Se definía mucho en este entre la Juve y el equipo de Roma. Al final pues saca réditos el equipo de la Juve, estadio lleno. 3-2 fue el marcador final y acá tenemos el recuento de las anotaciones que se dieron en este partido. Una falta dentro del área, una mano y Carlos el Apache Tevez vendría para la apertura en el marcador. Luego pues el empate para el conjunto de Roma, una falta dentro del área. Acá pues es descarada realmente la falta del jugador de la Juve, se le cuelga ahí al jugador de la Roma. Y al final Francesco Totti anotando, lo hizo pues en la jornada anterior y ahora pues lo vuelve a hacer, lo hizo en la Liga de Campeones. Y ahora lo hace nuevamente con el equipo de Roma que le daba la vuelta. Juan Manuel Iturbe ponía el 2-1. Esta falta que se marca pues a favor del equipo de la Juve en la entradita del área. Nuevamente Carlos el Apache Tevez para el empate. Y ya casi finalizando viene esta genialidad. Y era pues como se podía definir este partido. Con ese certero disparo al final de Leonardo Bonucci para el definitivo 3-2. Y con esto pues más líder que nunca el equipo de la Juve en el calcio italiano. La Fiorentina, que también tenía participación enfrentando al equipo del Inter, vendría la primera anotación para el equipo de la Fiorentina. Babacar hacía esa anotación ahí de larga distancia y ponía el 1-0. Vendría también la participación de Juan Cuadrado, el colombiano, que hace otra definición estupenda para el 2-0 en favor de la Fiorentina. Vean el espacio que encontró y cómo saca el potente remate. Tonkovic hizo la tercera anotación, 3-0 ganó la Fiorentina. Y otro de los partidos con anotaciones fue el del Milán, que le ganó 2-0 al Chievo Verona. Zuley Montari con este disparo potente ponía la apertura en el marcador y una dedicación especial ahí para Zuley Montari en esta jornada para el equipo del Milán. Y luego pues se vendría la definición desde el punto, bueno, un tiro libre aquí de Keisuke Honda para lo que era el 2-0 y así iba a finalizar el encuentro favorable al conjunto del Milán. En esta jornada 6 del calcio italiano habrá una pausa luego pues de la actividad que se venga en este mes de octubre, la fecha FIFA que ya todos los equipos pues están esperando a sus distintos jugadores para que pues tenga una pausa tanto Italia, España y México. En los otros resultados en el fútbol italiano, el Gela le ganó 1-0 al Cagliari, el Milán 2, el Chievo 0, Empoli 3, Palermo 0, Lazio 3 a solo 2 y la Sampdoria que le terminó ganando 1-0 al Atalanta. El Udinese empató a 1 con el Cesenia, la Juve le ganó 3-2 a la Roma, Fiorentina también derrotó 3-0 al Inter y Napoli le ganó 2-0 al equipo de 2-1 al equipo de el Torino, así que la Juve es el líder con 18 puntos. Seguido del conjunto de Roma con 15, Sampdoria con 14, el equipo de Udinese que tiene 13 puntos, Milán con 11 al igual que el Verona, Napoli con 10, Lazio con 9, Fiorentina con 9, el Inter que tiene 8 unidades y habrá meta en 22 ocasiones en 22 ocasiones ha tenido un hat-trick, 3 goles en cada uno de los partidos Cristiano Ronaldo. Así quedaron los resultados, Getafe y Córdoba empataron a 1, Valencia 3, Atlético de Madrid 1, Rayo perdió con el Barcelona, Ibar 3, Levante 3, Málaga le gana 2-1 al equipo de Granada, Sevilla 4, Deportivo 1, Celta 1, Villarreal 3, Español 2, Real Sociedad 0 y el Real Madrid 5-0 sobre el Atlético de Bilbao. Real Madrid es cuarto con 15 puntos. 5 victorias, no ha empatado, ha tenido 2 derrotas y es el equipo que más goles anota en la Liga Española con 25. El Barcelona es el líder con 19, Valencia tiene 17, tercero está Sevilla con 15, Real Madrid con 15, Atlético de Madrid con 14, el Celta con 12, Villarreal con 11, con 9 el Español y el Almería que también aparece. En el fútbol mexicano, fecha 12, Querétaro enfrentaba al equipo de León. Mauro Boselli abría el marcador en favor del equipo de León. Zambeso ponía el empate para Querétaro, pero vendría José Vázquez para el 2-1 definitivo en favor del equipo de León. Cruz Azul, clásico joven, goleó 4-0 al América. Mariano Pavone, Cristian Jiménez, el Chaco y también Gerardo Flores, al igual que Joao Rojas, fueron los que anotaron y en 3 minutos prácticamente terminó esto en goleada para el equipo de Cruz Azul, que le motiva bastante en cuanto a su clasificación, porque aún quedan 5 jornadas por desarrollarse. Veracruz que enfrentaba a Tigres, autogol de Jiménez, 1-0, gana el equipo de Tigres. Monterrey jugando en casa, empató, iba perdiendo Darío Benedetto para el equipo de Tijuana, ponía el 1-0, y luego vendría la anotación de Jesús Zavala para el empate a 1 entre Monterrey y Tijuana.
Santos, que enfrentaba al equipo de Morelia. Orozco abría el marcador para el equipo santista, era el 1-0. Luego vendría una anotación más a través de Reintería para poner ese 2-0 en favor del equipo de Santos. Descontaba Morelia por intermedio de Morales, el marcador estaba en el 2-1. Luego se vendría el empate a través de Alanis en este penal, pero el equipo de Santos pues deja escapar puntos importantes. Y Pachuca, con doblete de Ariel Nahuelpan, le gana al equipo de Chiapas y se mete ahí en la pelea de la clasificación el conjunto de Pachuca en esta jornada. UDG, que enfrentaba al equipo de Pumas, Fidel Martínez hacía el único gol, gana la UDG. Y Toluca empató a uno con el Puebla, Edgar el Pájaro Benítez abría la cuenta para el conjunto de Toluca y al final vendría el empate. Sorprendente, Luis Noriega ahí para un punto importante para el conjunto del Chelis. Chivas, que enfrentaba al equipo de Atlas, Enrique Pérez ponía el 1-0, suficiente para 3 puntos importantes por parte del equipo de Atlas. Y así está la clasificación: América líder con 26, Monterrey con 23, Toluca con 22, Atlas con 21, Tigres con 20, Pachuca con 19, Santos con 17, Cruz Azul con 16, Querétaro y Pumas tienen 15 puntos y se complica la situación para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Situación difícil, ahí vuelven a perder en casa y no se levanta el equipo. Ya han renunciado varios ahí de la dirección técnica, de la administración deportiva y no se ve por dónde este conjunto de Chivas pueda levantar. Ramón Morales fue el técnico este fin de semana para el equipo de Chivas, exjugador del equipo de Chivas. A ver qué ocurre, vamos al contacto comercial al volver, segunda y primera división del fútbol guatemalteco, y ya revisaremos también partidos que se dieron de la jornada 9 de la apertura 2014. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. La que con cada comentario te ayuda a crecer, a encontrar oportunidades. Amigos que cada vez que te dicen me gusta, te lo dicen de verdad. Amistad que supera distancia, tiempo, y siempre está ahí, conectada al corazón. Esta es nuestra red social, la red social más grande de Guatemala. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Escuchen, niños. Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura. Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz, para celebraciones infantiles. Los grandes deportistas usan uniformes de Serigrafía Deportiva. Los organizadores de los mejores eventos deportivos adquieren medallas en Serigrafía Deportiva. Para los próximos eventos, haga sus pedidos en Serigrafía Deportiva. Trofeos, bandas, banderas, estandartes, monogramas e implementos para fútbol americano. En Serigrafía Deportiva, los pedidos urgentes los atienden con la rapidez que los necesita. Serigrafía Deportiva, la marca que llevan los campeones de los deportes. Cuando dicen que los aparatos digitales no tienen reparación, permita que personal calificado y certificado en ingeniería electrónica de Centro de Servicio Autorizado Electrónica Digital les dé mantenimiento y reparación. Si es digital, audio y video y está en la línea de aparatos de última generación, cámaras digitales de video y fotografía, Electrónica Digital, que tiene el soporte de Samsung, Panasonic y LG. Electrónica Digital es energía renovable con paneles solares, prediseño de proyectos electrónicos, laboratorio digital. Cuando los aparatos de última generación fallan, Electrónica Digital es la solución. El nuevo
nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidente. Plaza San José, zona 2, Quetzaltenango. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Cuando utilizo mis tarjetas de crédito Banrural, todo me sale de maravilla. Hago mis compras, pago mis consumos y disfruto sin problemas. Por eso te recomiendo usar tarjetas de crédito Banrural, con la mejor tasa de interés del mercado y sin cobros escondidos. Si aún no la tienes, solicítala hoy mismo. Tarjetas Banrural. Compras, pagas y disfruta sin problema. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales, con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB47, Zona 1, Barrio Santa Ana. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Superfrenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de clutch de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Superfrenos Fisher. Y frene seguro. Bien, y continuamos con más. Y bueno, actividad interesante en la segunda división. ¿Cómo quedaron los resultados? A continuación repasamos la jornada 10 en este grupo D. San Sebastián empató a 1 con Santa Lucía. Chimaltenango le ganó 1-0 a Champerico. Siquinalá derrotó 4-1 a Deportivo Reo. Y Tiquizate le ganó 2-1 a La Gomera. Así que importantes estos resultados. Sí, Siquinalá, pues ahora es el líder de este grupo. Por la diferencia de goles, mejor diferencia que Chimaltenango, que también tiene 16, Champerico con 15, Reu con 13, Tiquizate con 13, Santa Lucía con 13, San Sebastián con 13 y La Gomera con 12.
Así está la tabla general en este grupo. Y en el grupo E, así quedaron los resultados en esta jornada 10. Sololá le ganó 1-0 a América, San Juan le ganó 3-1 a Quiché, Cabricán derrotó 2-0 a Juventud Copalera y Panacachel pues goleó a Saculeo 7-1. Con estos resultados, San Juan es el líder con 19 puntos. Cabricán también va ahí con en la persecución de San Juan FC con 18, América con 14, Panacachel con 13, al igual que Quiché con 12, Sololá, Saculeo con 10 y Juventud Copalera con 7. Los resultados en la primera división en esta jornada 11 quedaron así en el grupo B. Zacachispas le ganó 2-0 a Zacapa, Misco le ganó al líder Cobán 3-1, Sayaché le ganó a Heredia 4-1, Carchá le ganó 1-0 a Quiriguay, Jocotán empató a 1 con el equipo de Mitlán. A pesar de esta derrota, Cobán sigue siendo el líder de este grupo B. Sí, así está la situación en este grupo, Cobán con 21, Carchá con 19, Mitlán con 16, al igual que Quiriguá, Misco, que también tiene 16, Ayacché con 15, Zacapa y Heredia con 14, Jocotán con 12 y Zacachispas con 11. Cerrada la clasificación acá en este grupo B de la primera división. Diferencia del último al primero, 10 puntos de diferencia, y ahí pues los equipos que están luchando por la búsqueda de los puntos. En el grupo A, Aurora empató a 1 con el equipo de Comunicaciones, Huehueteco le ganó 3-2 a Iztapa, Ayutla perdió ante la Nueva Concepción 3-2, Chanta le ganó al Puerto de San José 2-1 y San Pedro cayó 1-0 ante el equipo de Varillas, que se consolida en la primera posición de este grupo A. Sí, Varillas pues está tomando fuerza y ya en esa segunda vuelta tiene 24 puntos acumulados, Chantla con 21, dos equipos del departamento de Huehuetenango, Aurora con 19, La Nueva con 18, San José con 14, al igual que San Pedro, Huehueteco con 13, Iztapa con 12, Ayutla con 8 y Comunicaciones únicamente 7 puntos en las 11 jornadas que se han desarrollado en esta primera división. Al parecer, San Pedro tendrá nuevo técnico. Sí, perdió el equipo de San Pedro en condición de local este día domingo. Hablemos de la apertura 2014 y la jornada 10, partido entre Municipal y el equipo de Marquense, que al final deja la victoria para el conjunto de Municipal en esta jornada del fútbol guatemalteco. Y bueno, pues ya con esos 3 puntos más, el equipo de Municipal ahora es segundo en la tabla general de posiciones. Un total de 1.701 aficionados se dieron cita a este partido en el Estadio del Trébol. Y que aún le falta un partido que se reprogramó, que es contra Halcones de la Mesilla, así que va a ser muy importante. Y esta jugada fue clarísima y se la perdió Johnny Brown, porque eso significaba el 1-0 en favor de Marquense. Sí, acá solitario ahí frente a la portería de, bueno, defendida por Pablo César Mota. Recordar que Santiago Morandi no tuvo actividad, alguna lesión, y Carlos Ruiz, que también tiene un problema en uno de los ojos. A ver si está recuperado para el miércoles, porque hay actividad el próximo miércoles, sí, frente a Comunicaciones. Sí, se viene el clásico, pero muy importante para el equipo del Deportivo Marquense el tratar de buscar. Tuvo oportunidades, pero desafortunadamente no tuvieron la contundencia. Es otra llegada que tuvo el equipo de Deportivo Marquense, y Municipal pues aprovechó la que tuvo a través de Claudio Alvisuírez. Ya vamos a poder compartir esa jugada que se da para el equipo de Municipal, un equipo de Municipal que también estrenaba técnico en el tema de Manuel Kiosellán, que se hizo cargo a mitad de semana del equipo de Municipal y que logra esta victoria de 1-0. Acá es donde nace la jugada por parte del equipo de Municipal. Vean, la pelota va a quedar ahí en el rebote y se complicaba un poco el accionar del Deportivo Marquense, pero al final el cuadro de Municipal, como les decíamos, pues logra ese triunfo 1-0 y le falta un partido por resolver, que será ante Halcones. Sí, con esto el equipo de Municipal, 6 victorias, 2 empates, una sola derrota. Es uno de los equipos junto a Petapa y a Comunicaciones que más anotan en el torneo, 19 tantos. Y acá viene la jugada donde se va a generar la anotación y prácticamente no es una asistencia sino un disparo del jugador de Municipal acá, que no le pega bien, y al final Claudio Alvisuris tenía ahí la posibilidad para definir y poner el único tanto en el partido. Gran jugada también por el sector de la derecha de José Pinto, que desborda, hace el centro. Acá tenemos la reiteración donde no llega bien ahí el jugador, rebanado prácticamente. Bueno, y le complica ahí la trayectoria a uno de sus mismos compañeros y el rebote le queda ahí a Claudio Alvisuírez para la anotación. Que estaba acompañando bastante bien, lo decía Alvisuírez en la entrevista al final del partido, que le habían pedido que jugara un poco más arriba y eso le facilitó el poder llegar de esta manera para poder hacer esa anotación, que significa 3 puntos importantes.
1-0, 1-0, pero está sumando el equipo de Municipal. El partido anterior fue contra la Universidad, ¿verdad? Y le ganó también 1-0 con gol de Carlos el Pescador. Y a pesar de la derrota, Marquén se mantiene en primer lugar, pero solo es un punto el que lo despega ahí de Municipal y de Petapa, que tienen 20 unidades. Ya Marquén se ha cumplido sus 10 jornadas. 7 victorias, es el único equipo que no ha empatado en el torneo, el equipo de Marquense, sumando 7 victorias y 3 derrotas con esta del pasado fin de semana. Y Municipal, que es el equipo que más mejor diferencia de goles tiene en el torneo nacional, más 12 precisamente el conjunto de Municipal, que el próximo miércoles se enfrenta al equipo de Comunicaciones. Otro de los partidos fue el de Guastatoya recibiendo al equipo de Antigua, y al final empate a 1, jugadas en el primer tiempo que se dieron, una falta dentro del área y desde el punto penal vendría Solalinde para lo que era la ventaja parcial del equipo de Guastatoya, que al final pues suma de a 1 y pues le corta al equipo de Antigua esa seguidilla de victorias en casa que traía, porque había tenido puntaje perfecto jugando en condición de local. Y es que en esta jornada pues dos equipos perdieron esa posibilidad, tanto Guastatoya y el equipo de Petapa, que había ganado todos sus partidos en condición de local, pero en esta jornada empataron Guastatoya con Antigua y Petapa con el equipo de Shell. Un equipo de Antigua que se queda con 10 jugadores dentro del terreno de juego por la expulsión de Alejandro Galindo, y bueno, pues aprovechó bastante bien, hicieron un buen partido y logran sumar un punto. Es el sexto empate para el equipo de Antigua. Ahora sí, José, 3 de local y 3 de visitante. Ya emparejó en todo entonces, sí, el equipo de Antigua. Bueno, lo que está complicado es la puntuación, 6 puntos en 10 juegos. Y acá en este partido perdió ya 24. Sí, es realmente bastante lo que las posibilidades del equipo de Antigua. Y en este partido 715 aficionados se dieron cita el pasado domingo para el cierre de lo que fue esta jornada número 10. Está asistiendo la gente a apoyar al equipo de Guastatoya, que en esta oportunidad no pudo ante el equipo de Antigua. Dejó muchos espacios el equipo de Guastatoya. He venido observándolo en varios partidos como local. Es un equipo que se para bastante bien. Es un equipo que no deja los espacios tan fácil. Pero en este partido contra Antigua sí dejó muchos espacios y lo aprovechó el equipo de Antigua para el empate final. Antigua recibe a Petapa el próximo miércoles y Guastatoya viaja para enfrentar a Malacateco al mediodía en el Estadio Santa Lucía. Hablemos del partido donde el equipo de Universidad pues saca réditos y gana 2-0 en esta jornada al equipo de Comunicaciones. Un primer tiempo donde el equipo de Comunicaciones tuvo más llegada a la portería defendida por el guardameta de la Universidad de San Carlos. Acá tenemos las aproximaciones y esta jugada clarísima que se pierde acá para la posibilidad de la apertura en el marcador. Al final, pues el equipo de la Universidad logra convertir, y es que en el fútbol no es el que juegue bonito, es el que anote en las porterías contrarias, y al final lo hace el equipo de la Universidad y logra ganar al equipo de Comunicaciones. Un equipo de Comunicaciones que no está jugando bien, que está dejando muchos espacios, que no hay coordinación en la saga. Ustedes van a observar esas dos anotaciones que le hace el equipo de la Universidad por intermedio de Henry Suazo, que es un jugador con mucha potencia cuando encuentra espacio abierto. Es un jugador bastante fuerte. Ahí es la muestra de lo que les decíamos, de cómo él en conjunto con Carlos Asprilla, pues por esa potencia que tienen, son jugadores bastante peligrosos. Pero el equipo de Comunicaciones, un segundo tiempo muy malo el que presentó ante la Universidad. Y es lo que Shela tiene que contrarrestar el próximo miércoles cuando reciba al equipo de la Universidad de San Carlos. Recuerde cuando Suazo estaba jugando con Deportivo Suchitepeque, se recuerda una noche lluviosa. 2 goles vino, sí, a hacer acá que Quetzaltenango. Encontró espacio abierto y adiós. Y se puede dar la situación de la vuelta de Juliano Rangel para la defensa del equipo de Cela. Aún no está definido por parte del técnico, pero veamos las anotaciones acá. Lo que decía don Alfredo, jugador con velocidad ahí. Se quedan 3 en la saga del equipo de Comunicaciones y Henry Soto cuenta con la fortuna de que el guardameta se equivoca a la hora de la tajada y la pelota se iba al fondo de la red para la apertura en el marcador. 553 aficionados en el Estadio Revolución este día domingo. Ha ido mejorando un poquito en cuanto al público, pero muy poco realmente la cantidad de público que asiste a los escenarios deportivos. Definitivamente se tiene que mejorar en muchos aspectos, lo hemos platicado ya en varias oportunidades, pero les decía, en este segundo tiempo Comunicaciones dio mucha ventaja, una saga que se vio lentísima, una saga que estaba mal posicionada y por supuesto en la media cancha también dejaron los espacios para que se diera esto, y era lo que les hablábamos, cuando un jugador de las características de Henry Suazo encuentra un espacio abierto,
pues termina haciéndole daño por la velocidad, por la potencia que tiene. Y ahí, a pesar de que intentaba, me parece que era Gallardo, llegarle al jugador, ya no pudo y hace la segunda anotación para el 2-0 en favor del equipo de la universidad. Contó con otras oportunidades posterior a estas, pero ya no las concretaron. Un equipo de Comunicaciones que tuvo llegadas, pero le siguió faltando la contundencia. Y con esto, Universidad tiene 15 puntos, un juego más que los demás equipos, junto a Malacateco, el equipo de la universidad, ya adelantaron una jornada, 15 puntos. ¿Para cuándo fue ese partido? Creo que fue en septiembre, para el 16. Si no, 14 de septiembre fue, y corresponde a la jornada 15 de este torneo nacional. 14, así que, sí, fue domingo. 14 fue, precisamente por ahí anduvimos en las antorchas. Esquivando las antorchas para poder llegar. Bien, vamos a un nuevo contacto comercial y al volver pues tendremos ya lo que ocurrió en el resto de esta jornada del fútbol guatemalteco. Es un gusto que usted esté en sintonía del programa Lente Deportivo. Vamos a un contacto con nuestros patrocinadores. Esta es nuestra red social. Es muy grande. Aquí no se necesitan solicitudes de amistad, porque todos son bienvenidos. La que con cada comentario te ayuda a crecer, a encontrar oportunidades. Amigos que cada vez que te dicen me gusta, te lo dicen de verdad. Amistad que supera distancia, tiempo, y siempre está ahí, conectada al corazón. Esta es nuestra red social, la red social más grande de Guatemala. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Escuchen, niños. Celebra tus fiestas en Carita Feliz de Ecoaventura. Amplia área verde, área para piñatas, más de 25 juegos de exterior, camas elásticas, inflables, deslizadores, columpios, puente móvil, palo volador y mucho, mucho más. Carita Feliz es música infantil, micrófono, mantelería, cocina, mesas para pastel, mobiliario para tus invitados y servicio a domicilio. Carita Feliz para celebraciones infantiles. Los grandes deportistas usan uniformes de Serigrafía Deportiva. Los organizadores de los mejores eventos deportivos adquieren medallas en Serigrafía Deportiva. Para los próximos eventos, haga sus pedidos en Serigrafía Deportiva. Trofeos, bandas, banderas, estandartes, monogramas e implementos para fútbol americano. En Serigrafía Deportiva, los pedidos urgentes los atienden con la rapidez que los necesita. Serigrafía Deportiva, la marca que llevan los campeones de los deportes. Cuando dicen que los aparatos digitales no tienen reparación, permita que personal calificado y certificado en ingeniería electrónica de Centro de Servicio Autorizado Electrónica Digital les dé mantenimiento y reparación. Si es digital, audio y video y está en la línea de aparatos de última generación, cámaras digitales de video y fotografía, Electrónica Digital, que tiene el soporte de Samsung, Panasonic y LG. Electrónica Digital es energía renovable con paneles solares, prediseño de proyectos electrónicos, laboratorio digital. Cuando los aparatos de última generación fallan, Electrónica Digital es la solución. El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidental. Plaza San José, Zona 2, Quetzaltenango. ¡Ah! ¿Cómo
ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresión a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Dejar de existir es algo inevitable. Todo sucede en un instante. Prepare a su familia para ese momento. Adquiera un bello lugar para el descanso eterno. Primera ampliación, Cementerio General Quetzaltenango. Información y ventas, Cuarta Calle, 1656, Zona 1, a pocos pasos de Parque El Calvario. Un proyecto más de JF Constructora y Bienes Raíces. Cuando utilizo mis tarjetas de crédito Banrural, todo me sale de maravilla. Hago mis compras, pago mis consumos y disfruto sin problemas. Por eso te recomiendo usar tarjetas de crédito Banrural, con la mejor tasa de interés del mercado y sin cobros escondidos. Si aún no la tienes, solicítala hoy mismo. Tarjetas Banrural. Compras, pagas y disfrutas sin problema. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fito's Restaurant Steakhouse y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fito's Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fito's Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales, con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 7765-5836. Fito's Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB47, Zona 1, Barrio Santa Ana. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Superfrenos Fisher. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de clutch de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Superfrenos Fisher. Y frene seguro. Bien, y un saludo especial. Acá tenemos al grupo de La Curva ahí con Mariano Crisanto Meléndez. En la época, pues, cuando vino al reconocimiento, en febrero de este año. Y bueno, acá un saludo especial a través de esta fotografía que está publicada en el Facebook de don Willy Villagrán, William Alvarado, que estará de cumpleaños este próximo martes 7 de octubre del 2014. Así que muchas felicitaciones a él, muchas bendiciones, cumpleañero, pues que estará festejando este martes junto a la Virgencita del Rosario, don Alfredo. Qué coincidencias en la vida, ¿verdad? Qué bueno. Y éxitos qué afortunado. Para él. Para él. Sí, sí. Éxitos, Willy. Sí, éxitos a Willy. Gracias también porque siempre está pendiente él del programa, de su equipo, el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y aparte de ello, pues siempre está pues trabajando y teniéndonos a tope lo que es directamente el vehículo. Allá en Mecánica Williams, en la 22 Avenida de la zona número 3. Ahí siempre él nos hace el favor y nos da gusto también de que él siempre esté pendiente de nosotros para poder hacer los viajes con toda normalidad. Y si no, ¿cómo se moviliza? Y nos revisa el vehículo cada vez que llegamos con toda amabilidad. Así que muchas gracias a él y bendiciones también a su familia. Hablemos entonces de la continuidad de este torneo del fútbol nacional. Y es que en Coatepeque, partido interesante entre el equipo
de Coatepeque y Malacateco. Acá un total de 2,808 aficionados se dieron cita a este partido. Como que va subiendo de nuevo la confianza hacia este equipo del Deportivo Coatepeque. José, en la jornada anterior también rebasaron los 2,000 y fue la mejor entrada para lo que fue esa jornada del fútbol nacional. Y va mejorando la confianza del aficionado y la conciencia también de los que están a cargo del equipo. No puede ser como las que estuvieron en épocas anteriores, porque realmente hicieron barbaridades con este conjunto de Coatepeque. Y ahí, pues de a poquito, la gente tendrá que conformarse, don Alfredo, porque ya no habrán más refuerzos para este equipo, según lo que nos pudimos enterar este día domingo. Y con los jugadores que retornaron al equipo, el caso del Canche Rodríguez, de Miguel Fernández, de Josué García Laparra, Wilfred Velázquez, Junior Andrade, Cardilo, José Calderón, jugadores Jimmy Villatoro, Cardilo. Cardilo, Villatoro, que bueno, fueron, que estuvieron. Azurdia estuvo en la banca, entró de cambio. Y bueno, tendrán que hacerlo de esta forma para el término del torneo. Ojalá que le alcance al equipo de Coatepeque y a ver qué ocurre realmente con la situación. Acá se da esta jugada en el segundo tiempo. Y bueno, al final el árbitro central marca desde el punto penal la posibilidad para el equipo de Coatepeque. Tanto Coatepeque como Malacateco en el primer tiempo tuvieron posibilidades de anotación. Y me parece correcto el árbitro en la marcación porque está la pelota en movimiento y bueno, se llevan prácticamente al jugador. Y viene Héctor de Mata en el cobro, se vuelve a fallar, pero en el contrarremate logra hacer la anotación. Hablábamos fuera del micrófono de que esa portería sea para Coatepeque, pues no ha sido muy buena porque se han fallado por lo menos entre 5 y 6 penales durante la participación del Deportivo Coatepeque en Liga Nacional. Porque aquí se falló el penal y en contrarremate. Sí, ya es una segunda jugada. Al final la anotación para Héctor Saúl de Mata, que debutaba con el equipo de Coatepeque, uno de los refuerzos junto a David el Chacachaca Espinosa que llegan a este equipo de Coatepeque. Vimos a José Gramajo también, que es otro refuerzo. Y bueno, de la mano de Rudy Méndez, que es el técnico del conjunto de Coatepeque, ahora que visita el próximo miércoles al conjunto de Suchitepeque. Esa es una definición estupenda del jugador del equipo de Malacateco. El caso del mexicano Ricardo Rocha, luego de pues aquí el disparo, el despeje a medias del Canche Rodríguez, y vean ahí cómo la prende para el empate en el marcador. Coatepeque visita al equipo de Suchitepeque el próximo miércoles. Ha sido reprogramado el horario del partido, será a las 12:30 del mediodía en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Sí, porque y luego, inicialmente estaba para las 8 de la noche. Sí, ya ha sido reprogramado y luego el próximo sábado visitan al equipo de Marquense, así que tendrá dos visitas consecutivas Coatepeque. Y bueno, al final pues un empate me parece deja escapar puntos ahí que eran valiosísimos para el Deportivo Coatepeque, así que pues ese empate es muy bueno por parte del equipo de Malacateco. Halcones que enfrentó al equipo de Deportivo Suchitepeque, ¿novedades? ¿Cuántos novedades? ¿Cuántos aficionados en el estadio? No pasan de 100. A Comunicaciones el pasado miércoles. Comunicaciones tuvo 175 aficionados en el estadio el pasado día miércoles frente a Antigua. 176 y ahora. Le ganó por 20, 195. Así que se están dando palos, sí, Comunicaciones sí. Y el equipo de Halcones. Pero en el caso de Halcones es un poco más aceptable por el equipo de Halcones, que pues no tiene un lugar donde haya demasiada afición. Sí, Comunicaciones por la trayectoria que maneja, pero el equipo de Halcones pues sigue sacando los puntos que necesita y ahora enfrentaba a este Deportivo Suchitepeque para buscar cómo hacerle daño. Y vean esta jugada que se da dentro del área y pues pedían el penal, al final se termina marcando y vendría Fernando Galo para el 1-0. Sí, era la anotación acá del equipo de Halcones. En el segundo tiempo fueron las anotaciones tanto para Suchi como para el equipo de Halcones. Y ahí difícil para el guardameta Shane Orio de poder atajar esa pelota. Llegó a su gol 100 el caso de Fernando Galo, que ha militado en equipos como La Mesía, Suchitepeques, Universidad. El equipo de Xelajú lo hizo con Cobán, con Zacachispas en primera división. ¿Qué otros equipos, don Alfredo? Mitlán me parece que fue otro. Sí, Mitlán estuvo también. El caso de Fernando Galo, que ahora pues llega a 100 anotaciones. Acá tenía otra posibilidad, era el 2-0 y ahí displicente la saga del equipo de Suchitepeques, que realmente pues luego de esta jornada llega, se mantiene con 10 puntos en el torneo de 10 jornadas, un punto por jornada, don Alfredo, los números del equipo de Suchitepeques. A pesar de que no ha empatado los 10.
Sí, pero es complicado. ¿Cuántos empates lleva? 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. 11 goles a favor y 17 en contra. No, le gana Antigua. Pero Antigua no ha empatado. Perdón, no, Antigua ha ganado. Sí, no ha ganado. Solo ha empatado. Solo empate. Tiene 6 empates en el torneo. Y acá pues se daba la posibilidad y aquí la pedía rápidamente pues ahí la celebración. Una camisola ahí, pues... Ya la tenía lista. Ya la tenía lista, definitivamente para... Era el 3-0 y era un resultado en el cual Halcones pues goleaba al equipo de Suchitepéquez, que pudo reaccionar en los últimos minutos del partido. Desafortunadamente se daban estas anotaciones en contra del Deportivo Suchitepéquez, que intentaría reaccionar. Vean este cobro de tiro de esquina en favor del cuadro Venado y ahí la pelota que quedaba a media se cobraba el penal y pues muy buena la definición para el cuadro de Suchitepéquez a través del argentino Emiliano López para acortar en el marcador. Era el 3-1 en ese momento. Todavía tendría opción el cuadro de Deportivo Suchitepéquez de acercarse en el marcador. Y con esto Halcones quedará con un partido menos, tiene 9 juegos desarrollados, un juego pendiente, como lo decía don Alfredo, frente a Municipal el próximo 22 de octubre, ha sido reprogramado, es el único partido que hay que cumplir. Va a ser miércoles 22, y acá pues se daba la anotación a través de Herbert Amaliel Morales para el equipo de Suchitepéquez para acortar la distancia. Suchi jugará el próximo miércoles, recibe a Coatepeque, luego visita el fin de semana al conjunto de Malacateco, mientras que el conjunto de Halcones va a estar visitando pues al equipo de Marquense el próximo miércoles y el fin de semana me parece que es al equipo de Comunicaciones al que estará visitando directamente. Sí, fue la primera jornada que se dio en el inicio del torneo acá en el estadio Los Cuchumatanes. Fueron 2-2. 2-2, un empate. Viajemos al estadio Julio Armando Cobar, acá el equipo de Xela iniciaba la actividad el sábado por la noche frente a un Deportivo Petapa, que al final no pudo romper ese esquema defensivo del técnico y de la aplicación táctica de los jugadores para poder convertirle, por lo menos en el primer tiempo, don Alfredo, pues fue poca la llegada que tuvo este conjunto del Deportivo Petapa. Petapa tiene virtudes de velocidad por las bandas, tiene muy buenos jugadores en el centro para crear ese juego ofensivo, pero la aplicación táctica por parte de los jugadores del equipo de Xelajú fue muy buena. Hablemos de Obando, hablemos de Milton Leal por la izquierda y Obando por la derecha, pues anularon prácticamente a Martínez y a Mafra y Cuté, que son los jugadores que constantemente desbordan por esos costados para el equipo del Deportivo Petapa, y ahí fue donde le complicó. Y entonces a la hora que se perdía la pelota, pues venía la presión por parte del equipo de Xelajú y Petapa no se sintió cómodo porque no tenía esa salida que en otras oportunidades sí tenía al enfrentar a otros equipos. Esta es una jugada donde me parece que ahí sí debió alguien de salir para evitar que se diera la anotación y después viene la complicación. La pelota no entra, pero al final el árbitro la termina convalidando y se daba el 1-0 en favor del equipo de Petapa, gol de Wilber Pérez. Sí, acá pues la mala fortuna también para Esaú Estrada, que se le va la pelota de las manos, pero sí, en efecto, la pelota pues no ingresa pues en su totalidad, topa en la línea de meta. Y bueno, tenía que continuar el partido sin anotación, pero al final no hay colaboración. ¿Logra usted divisar la línea ahí de la portería? Sí, se puede ver, don Alfredo. Pero no está tan marcada. Pues podría darse la situación, pero es complicado también para mí. Sí, porque es tan rápida la jugada que... Pero al final pues se daba la anotación y realmente pues el arbitraje no estuvo del todo bien en este partido. Acá se la perdía Orbelio Mazariegos ahí. De frente, vean ahí cómo pierde la posibilidad. Y Xela pues contó con algunas llegadas luego de la variante que se dio. Chinchilla, que entra nuevamente pues a darle empuje al eje de ataque. Pedro Samayoa, que también tuvo algunas posibilidades. Acá Charles Córdoba, que se perdía la posibilidad nuevamente. Y al final pues Kevin Arreola, que ingresa de cambio, es el que le va a dar el empate al equipo de Xelajú. Muy importante definitivamente que el equipo de Xela pues tuviera posesión de pelota, sobre todo en el segundo tiempo, tratando de hacerle daño, y producto de eso es que consiguen esta jugada de Kevin Arreola, que recuperan la pelota un poco más atrás con Néstor, hace una pared y ahí es donde encuentra el espacio para sacar este disparo y la pelota hacia el fondo de la portería para poner el 1-1. Pero Xela contó con varias oportunidades en este segundo tiempo, producto del buen trato que le dieron a la pelota y los movimientos que hacían los diferentes jugadores. Desafortunadamente no se logró hacer una anotación más, pero sí le complicó al equipo de Deportivo Petapa y le corta esa racha que traía el equipo de Petapa de ganar como local. Sí, todos los partidos que había disputado los había ganado
en su estadio y así queda la clasificación. Marquense con 21, el líder, Municipal con 20, Petapa con 20, Comunicaciones con 17, Xela con 15, Universidad con 15, Guastatoya con 13, Halcones con 10, Suchi con 10, Malacateco con 9, Coatepeque con 7 y Antigua 6 puntos, producto de 6 empates, 3 de local y 3 de visita. Está complicado ahí. Bueno, para ellos contra Xelajú de local, Coatepeque y Municipal y 3 de visita. Halcones, Malacateco y Guastatoya. Sí, ahí están los números entonces del equipo de Antigua. Vamos entonces a los goles de la jornada, don Alfredo. Según la producción del programa, los 5 mejores goles de la jornada. Y el número 5 precisamente corresponde al que se dio allá en el estadio de Guastatoya, en el David Cordón Hichos. Y el caso para la anotación del equipo de Antigua. Al final, pues JJ Valenzuela para el gol número 5 de la jornada y un empate para el conjunto de Antigua, que se tendrá que conformar con los 6 puntos que lleva, producto de 6 empates. El gol número 4, el de Kevin Arriola en el partido ante el equipo de Deportivo Petapa, una jugada previa donde posteriormente encuentra el espacio, se atreve a disparar y pues hace una muy buena anotación para decretar el empate en ese momento ante el equipo de Deportivo Petapa. Viajemos al Estadio Comunal de la Mesilla, gol número 3 del Deportivo Suchitepéquez. Acá fueron 3 penales los que se marcaron en el partido, 2 a favor del equipo de Halcones y 1 a favor del equipo de Suchitepéquez. Y bueno, sirve para el descuento, pero buena la definición ahí, de espaldas a la portería, en la salida falsa del guardameta del equipo de Halcones, gol número 3 de la jornada. El gol número 2 de este fin de semana, el de Henry Suazo, Universidad ante el equipo de Comunicaciones, es la segunda anotación, encontró el espacio, una pelota que le dieron con ventaja y vean la potencia con que saca ese remate para el 2-0 en favor del cuadro universitario. Muy bien trabajado el gol, no cabe duda, y la definición fue estupenda por parte de Henry Suazo. Y el gol número 1, por la situación que se da, vean acá, la técnica depurada del mexicano Ricardo Rocha, que no la deja caer, únicamente pues la recibe de pechito y vean ahí cómo la prende para el empate del equipo de Malacateco frente a Coatepeque, gol número 1 de la jornada según la producción del programa. Mucho cuidado y ojo con la delantera de Universidad. Este gol de Ricardo Rocha no le recuerda al de Ulises Mendívil contra Heredia. Sí, similares condiciones. Así se juega la jornada 11, próximo miércoles 8 de octubre, 12:30 del mediodía. 12:30, Suchitepéquez, Coatepeque, iniciando la jornada 11 a mitad de semana. Y el Deportivo Malacateco, que estará jugando en Guastatoya a partir de la 1 de la tarde en el Estadio Santa Lucía en esta jornada 11. Miércoles será este partido donde Malacateco intentará sumar 3 puntos. Y tendrá 2 partidos en condición de local esta semana, el del miércoles y el próximo fin de semana recibe a Suchitepéquez. Antigua lo hace por la tarde recibiendo al equipo de Petapa en el cierre de la última jornada de esta primera vuelta. Ya rápidamente finaliza Antigua enfrentando al equipo de Petapa. Y Comunicaciones se enfrentará al equipo de Municipal 20 horas en el estadio Mateo Flores, donde se estará jugando pues este partido sumamente importante, donde se definirán pues las posiciones que ocupen en lo que es la tabla. Partido por la noche, Marquense en el Marquesa de la Ensenada recibe al equipo de Halcones, 8 de la noche. Y así está entonces la jornada para este próximo miércoles. Y también acá en Quetzaltenango vuelve la actividad en horario nocturno, 8:30 de la noche, Xelajú frente a Universidad. Es de esta manera como se estará completando la jornada 11, se estará cerrando prácticamente la primera vuelta. Platicamos con los protagonistas de este día lunes, ya el equipo de Xela se prepara con todo para el partido del miércoles y los escuchamos a continuación. Buen día, la verdad que sí, no pude estar por enfermedad, pero creo que viendo el partido uno queda tranquilo, porque creo que desde los primeros 15 minutos se vio que el equipo estaba proponiendo, estaba bien parado, y creo que eso le da tranquilidad a uno sabiendo de que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Tácticamente el equipo se paró bien, ¿cómo lo percibió usted? Bien, la verdad muy bien. Usted sabe que Petapa en su cancha es un rival difícil, que juega rápido, y la verdad que el equipo se paró muy bien, a pesar de tener un hombre menos, el equipo siguió insistiendo hasta encontrar la anotación, ¿verdad? Y no cabe duda que en el segundo tiempo ya cambia la situación por el tema de la expulsión, pero a pesar de eso, Julio, el equipo se vio bastante bien en ese segundo tiempo, teniendo volumen de juego y creando muchas oportunidades. Sí, como le digo, el equipo no desmayó, a pesar de eso el equipo siguió adelante, siguió metiendo, un equipo que no jugó mucho al pelotazo. Si usted se dio cuenta, el equipo jugaba a 2-3 toques en el medio y desbordando, y creo que cuando entra Kevin, creo que entró a hacer lo que él tiene que hacer, ¿verdad? El Kevin que se necesitaba, el Kevin
que corra, que meta, y creo que gracias a Dios le salió un gol que a la larga nos ayuda a sumar, ¿verdad? Miércoles viene la Universidad, ¿cómo lo analiza? El rival difícil, la verdad que la U es un equipo que siempre se ha venido a parar bien acá. Tiene jugadores muy rápidos adelante, usted sabe que ellos siempre apuestan al contragolpe. Y pues nosotros que tenemos que hacerlo de nosotros, a mucha posesión y desequilibrar por las bandas, ¿no? Ya después de 30 días recuperándome hoy es el tercer día de trabajo y aprovechando máximo los días que tengo de trabajo ahorita para, como dijiste, tratar de agarrar la forma física y estar al nivel de mis compañeros, que ahorita estoy muy bien. Pendiente definitivamente de lo que pasaba con Petapa y Xalajul sábado por la noche, ¿cómo analiza usted ese partido? Bien, yo creo que el equipo fue a proponer lo que quiere el profe, toda la gente de Comisión Técnica quiere que vayamos a proponer todas las canchas. Yo creo que el equipo con jugador a menos jugó, con 11 en la cancha jugó, y claro, sabemos que Petapa también es un equipo peligroso, no era cualquier equipo, era sublíder y venía ganando todos los partidos en su cancha, pero como ve el grupo de jugadores y tiene una mentalidad positiva de donde sea tratar de sacar los 3 puntos y no fue diferente en Petapa. En Petapa el equipo salió con los 3 puntos, no se pudo, pero igual hay que seguir con la misma forma de juego y misma mentalidad. Ahora, para el miércoles, en mitad de semana, viene ya el partido contra la U. ¿Cómo analiza usted ese partido? Es como todos, ¿sabes? Son partidos complicados. La U es un equipo que siempre que viene acá trata de jugar bien. Ha hecho buenos partidos de visitante, pero nosotros somos locales. Igual hay que salir a jugar bien para que la gente venga y disfrute. Que hagamos, tratar de mantener como ven diciendo mis compañeros, Marco siempre cero o siempre ha caído pocos goles. Ahora, adelante sabemos que va a caer los goles, así que a jugar bien, pero es claro, concentrados y tratar de sumar los 3 puntos que nosotros necesitamos. Bien, ahí está entonces las declaraciones de Juliano Rangel. 3 días de trabajo, difícil que pueda estar en el posible 11 que a continuación se los presentamos para el equipo de Shell el próximo miércoles. Esaú Estrada, que mantiene la portería. Don Alfredo, me parece buen trabajo de Esaú Estrada en la portería del equipo de Shell. Un gol después de 3 partidos, luego Freddy Taylor, Johnny Girón y el Canche Cifuentes estarían en la defensa. En las laterales, el regreso de Julio Sacuy, no pudo viajar a Petapa, al final tuvo una complicación ahí. Problemas que tuvo para que le impidieron. Kevin Arriola podría retornar. Milton Garilal está suspendido. Por el centro, el caso de Cristian Guzmán y Pedro Samayoa. Walter Martínez, Charles Córdoba y José Longo podrían ser los delanteros. Bien, don Alfredo, se nos terminó el tiempo. Saludos a don Jorge Luis Hernández en Centro Repuestos Fito, si no nos regaña. Y don Esteban, allá en la zona militar. Saludos, don Esteban. Bien, nos vamos, volvemos el viernes con mucho más.